Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última parte del juego Sonic Forces para la consola Nintendo Switch. Bueno, no perdamos más tiempo, vamos a ir por la batalla, a jugar la batalla final, a detener a Eggman, ahora sí, en el nivel Robot de Tech, que es el jefe final de este juego. Así que, ¿qué pasará? Bueno, vamos a verlo. Así que, vamos allá. ¿Qué pasará? Veamos. Parece Tails y Sonic clásico. Lo conseguimos. El ejército de Eggman ha sido humillado. Hemos ganado. Corre, Taya, ¿qué pasa ahora? Porque no podemos ganar, y punto. No ganaron. Hizo trampa. Tu plan acabará como todos, contigo sentado sobre un montón de fuego machacado, preguntándote cómo has podido fracasar tan estrepitosamente. Como a los tres. Bueno, empezamos. Vamos a pelear contra Eggman, que está sobre su robot de Deck, mejorado. Parece una serpiente. Parece, me recuerda a Lyric de Sonic Boom, Elis. Como mide. Sí, pero más gigante. Bueno, acá lo que tenemos que hacer para ganarle. Sí, con el Sonic clásico tenemos que hacer lo mismo que Ike en la pelea con el. Con el Egg Dragon. O sea, devolverle los. Las bolas esas que nos tira. Tratar de que no nos. De no caernos. Tenemos que seguir las plataformas. ¡Ah! Tenemos que ir a buen ritmo. ¡Toma! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Medio. Vamos, vamos, uno más, uno más. Toma, esa. Termina la primera fase con el Sonic clásico. Ahora pasamos al avatar. Bien. Bueno, ahora lo que hay que hacer. Tenemos que esquivar. Destruir los misiles que nos tira. Después cuando ponga su brazo en la plataforma tenemos que usar el lanzallamas para quitarle energía. Muy simple lo que hay que hacer. Pero se empezará a complicar a medida que vaya avanzando la pelea. ¡Ay! Es muy simple lo que hay que hacer. Si no, le pueden pegar en la barriga del robot. ¡Uy, cuidado que me rompe el piso! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me rompe plataformas! ¡Me voy! Me quedo por aquí, me quedo por aquí. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Los misiles! ¡Ay! Ay, ya no le hice nada. Ay, se vuelve a armar un piso, pero. Pará, 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 pará.
Pará. No tengo espacio. Me dejó sin espacio. ¡Ay, me mató! ¡No! ¡Ah! A ver, otra vez. Uy, desde la parte donde me rompe el piso. A ver. Espero que no me joda. Toma, morite. ¡Esa! Ahora sí, por fin. ¡Ah! Me dejó sin anillos, pero... ¿Y ahora? ¿Deja de funcionar el robot o no? Cambio la música. ¡Uy, de algo sale de ahí! ¡Uy, ya salió! ¡Epa! Se parece al Egg Negawisp de Sonic Colors. Por acá. Tenemos que... Vamos con los tres personajes. Con el Sonic moderno, el clásico y el avatar. Bueno, acá lo que hay que hacer, tenemos que alcanzarlo y darle en el ojo a este robot de Deck con forma de Egg Negawisp de Sonic Colors. Le damos en el ojo y después atacan los tres juntos. En mi opinión, esta batalla final me encanta, la verdad. Si hiciera un top, si tuviera que hacer un top de mejores batallas finales de Sonic, esta la pondría, pero no en puestos altos. Si bien no es perfecta, no está mal. Porque lo que hay que hacer, te dispara lásers. Encima el soundtrack que tiene está bueno. Vamos. Toma. Esa. Toma. Comic Attack es el Sonic clásico ahora. Ahora no se trampa. Para gallos del Luis Fantasma. Que no me ponen en el mundo del Luis Fantasma, sino me dañan directamente. Me quitan anillos. Vamos, cuidado. Toma, esa. Ya le saqué la mitad de la energía. Toma. En mi opinión, esta batalla final me gusta más que la de Sonic Colors, la verdad. ¡Cuidado! Me dispara. No, me... Hizo mierda, no. Vamos otra vez. Ahora cuidado con el disparo. Es que por culpa de eso me pegaron. Por eso perdí todos los anillos. ¡Ay! ¡Toma! Tuve que perder tiempo, lo mal, lo peor. Ya no saco la S. Así que... ¡Uy! ¡Ay! ¡Mis rings! ¡Ay, cuidado otra vez! Es complicada. A mí me costó vencer a este jefe la primera vez que jugué. ¡Vamos! ¡Esa! Vamos que ya le gano. ¡Esa! ¡Listo! ¡Ahora!
Golpe final. Triple turbo. Dale, dale. Toma. Destrozado. El bicho de Deck. Toma. Estoy impresionada. Y saqué una C encima del rango. Oh. Bueno, una B, no está mal. Bueno. Perdí dos veces. Pero bueno, hice lo que pude. Ok. Bueno, y con esto he completado el juego. A ver, el final. Vamos a ver. Desaparecen las copias de Infinite. Salvamos el mundo. Pero Sonic Clásico se tiene que ir. Esto es el adiós. Buen viaje, Sonic. Y gracias por todo. Y desaparece. Que se fue el Rubí Fantasma. Adiós. Classic Sonic. No. Venga, chicos. Va siendo hora de arreglar todo lo que ha destrozado Eggman. Y no me refiero a esas ilusiones que inventó para nosotros. Tenemos que arreglar el mundo real en que vivimos. Venga, vamos. ¡Sí! Bueno, y se acabó con este final. Sonic Clásico. Bueno, mejor dicho, primero. Sí, derrotamos a Eggman y salvamos el mundo ya. Sonic y sus amigos salvaron el mundo, su mundo. Bueno, y Sonic Clásico se volvió a su dimensión. Pero exageró un poco Sonic diciendo no, que, que lo volverán a ver. Pues eso dice Hirge, no. Hice más o menos como Sergi en Sega Sonic, como cuando dijo no, por favor. Cuando en su partida, me acuerdo. Yo me acuerdo que yo me había quejado de los que decían que, no sé, que Sonic Clásico no debe volver. Aunque cambié un poquito de opinión. Yo pienso que en el próximo juego no debe volver. Bueno, igual... Bueno, no pasa nada si no aparece en el próximo juego. Así que, bueno. Bueno, ¿qué les puedo decir de este juego? Sonic Forces, como dije varias veces, bueno, me parece un buen juego de Sonic. Los que dicen que es un juego malo, mediocre, exageraron demasiado. Los que me dicen que reconozca que es un mal juego, están muy equivocados. Yo lo probé, lo disfruté, en base a mi experiencia. Los que me quieren hacer cambiar mi opinión, exageraron mucho, ¿no? No voy a decir que son imbéciles, no sé si son, no lo creo que sean así. Haters o cosas así, no creo. Si no son... Gente descontenta que quedó con este juego. Que es una lástima que este juego haya sido así maltratado. Es que el problema es que fue la publicidad que le dio Sega con el tráiler de E3 que generó expectativas. La gente se creó esas expectativas falsas de que iba a ser como un juego como los Sonic Adventure, cosas así. Pero bueno, cosas de la vida. Pero ojalá, no sé... Yo sé que los fans nuevos de Sonic lo consideran un buen juego. Pero Sonic Forces está en la categoría de juegos... Dentro de los juegos amados y odiados por los fans. Amado por los fans nuevos de la saga y odiado por los veteranos o los fans viejos. Que me caen mal, me están cayendo mal últimamente los fans de Sonic viejos. Los que tienen más o menos mi edad o más... Que por eso hice anteriormente ese video de
de mi problema con los fans de Sonic, porque cuando la persona que me dijo que este juego, que Sonic Forces, es malo, que no merece ser defendido, no me gustó. Pero les digo que en realidad no es que yo lo considere un juego perfecto, no es un juego perfecto. Sonic Forces no es un mal juego, pero no es perfecto, eso sí. Hubo cosas que me gustaron y hubo cosas que no me gustaron. Las cosas que me gustaron fueron esas, sí, que la pasé, que es un juego divertido, que tiene, que los niveles son entretenidos, la jugabilidad está, bueno, decente. A excepción de la del Sonic clásico, que está medio meh, pero bueno. Y la jugabilidad del avatar, sí, me gustó lo del avatar, todo eso. Las cosas que no me gustaron son mínimas. De cosas que no me gustaron fueron, no sé, que los villanos no fueron muy bien aprovechados, como por ejemplo Shadow y Chaos, que no tuvieron peleas en el juego. No hubo batallas de jefes con esos dos personajes. Eso no me gustó. A pesar de que pelea con Chaos existe, pero solamente en un mod, en la versión de PC. Sacaron un mod hace un par de meses, el año pasado, creo. Hicieron una que había, que creo que se encontró en el código del juego. Estaba, no sé si está en el código del juego la batalla de Chaos, si no la pusieron por falta de tiempo y los fans tuvieron que hacer ese mod. Pero no sé, la versión de Steam. Pero bueno, así son los fans, que a veces encuentran contenido eliminado. Y mientras pasan los créditos, les voy contando, mientras pasan los créditos de las zonas del juego que pasamos, ciudad de los lugares destruidos, el atardecer, la ciudad, vimos la de Deck, todos esos lugares. El tema del ending está bueno. Pero en fin, volviendo al tema, sí, Sonic Forces yo lo disfruté, lo sigo disfrutando, a veces de vez en cuando me lo vuelvo a jugar. Eso sí, me parece un buen juego, y dice, sí, que tiene cosas malas como esas, de los villanos mal aprovechados, también otra cosa, el desarrollo de algunos personajes, por ejemplo Tails, el desarrollo de Tails no me gustó al día al lado. Seguramente muchos de ustedes van a estar, todos van a estar de acuerdo conmigo, que Tails en este juego no supieron desarrollarlo bien, porque él no pelea. No peleó nada, de otras cosas. Hice una fist bomb. Temazo, la verdad, de este juego. Eso es otra cosa que me gustó, la música. Tiene cosas buenas y malas Sonic Forces, pero yo me quedo con lo bueno. No me quedo con lo malo porque no vale la pena. Pero en fin, espero que... Para mí Sonic Forces no es un mal juego. Espero que, no sé, con el paso del tiempo se convierta en un juego de culto, ojalá, como pasó con Sonic Unleashed, que en su día le llovieron palos y ahora piden un remaster de ese juego para Steam o resto de plataformas. Ojalá pase eso con Sonic Forces, pero lo dudo que pase, porque estoy seguro que la gente no se va a olvidar que es un juego así, de esas mierdas, de esas mentiras que dicen de que el juego es malo, mediocre, no sé, no dudo que se olviden, porque sobre todo los que hicieron a esos análisis un poco descontentos, no voy a decir malos, sino análisis, opiniones, descontentos, dudo que se olviden de eso, de esos pensamientos, pero bueno, puede pasar que con el paso del tiempo algunos se olviden. Espero que pase lo mismo que pasó con Unleash. Pero bueno, solo espero que el próximo juego de Sonic, eso sí, espero que el próximo Sonic, el Sonic 2022, ya tenemos anunciado, ojalá le tape la boca a toda la gente que dice que Sonic está muerto, que Sonic moderno no funciona, los juegos 3D, espero que le tape la boca, pero dudo que pase también, porque tengo miedo. Creo que dentro de poco voy a hacer un video igual, un poco del mi miedo, el miedo que tengo al Sonic 2022. Sobre en el sentido de que tengo miedo de cómo puede reaccionar el fandom.
Por eso, tengo pensado hacer un video, no sé, si quieren que lo haga rápido, díganmelo en los comentarios. Ya que tengo algunas cosas importantes que decir, además de que, bueno, últimamente con videos de opinión estuve haciendo más de Digimon Adventure 2020, me estuve quejando de los haters o fans tóxicos, todo eso, estuve muy con mucho con eso, así que debería cambiar un poco para variar, aunque... Bueno, es que yo soy así, hay veces que cuando... Una cosa me gusta, me molesta bastante cuando una cosa que yo disfruto, toda la gente me falta el respeto, me insulte, pero bueno, yo soy así, así que les pido disculpas si no les gusta. Encima que tengo que... Pero no... No sé, no. No quiero hablar más del tema. Me quedé sin palabras, pero bueno. Sí, esto es. Sí, decía eso, que espero que sí, el próximo Sonic sea. Lo supera Forces, espero. Yo pienso que va a ser sin el Sonic clásico. No va a tener el Sonic clásico, pero. Espero que revolucione la saga. Igual, gracias a los fans que iniciaron. Que empezaron la saga con la película, que entraron gracias a la película, dudo mucho que ya no haya tanto hate. Dudo que se termine el hate, pero hay que ver. Presentado por Sega. Pone el logo. Y ahora... ¿Qué tenemos? A ver. Epílogo. Se va el avatar, despide de Sonic. Y sí, otra cosa que el juego no, el próximo juego no tendremos al avatar. Eso sí, ahora esto nos demuestra con este final. A ver, ya puedes crear un nuevo avatar. Nos demuestran que no vamos a tener avatar en el próximo juego, lamentablemente. Porque bueno, también porque la gente no le gustó. Pero bueno. Igual está bien, si pone el sol el Sonic moderno. Bien, salvamos el mundo, el 100%. Bueno, 99%. Bien. Bueno, terminamos. Bueno, he dicho esto, nada más que decir. Porque si se preguntarán, ¿subiré otra vez el episodio Shadow? Bueno, sí, lo haré. En otro video, como parte extra. Así que espérenlo, que no tardará en llegar. Así que bueno, gente, espero que esto fue el Sonic Forces. Para la consola Nintendo Switch, espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo juego que suba. Bueno, y en el episodio Shadow también, pero bueno. Nada más que decir, nos vemos en el próximo video, gente. Pásenla bien, cuídense mucho, nos vemos. Chau.
Recuerden que si el video les gustó, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo. Te lo agradecería mucho. En fin, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.